Bienvenidos otra vez a este podcast entre ojeras y sonrisas por Fisher Price. Gracias por estar aquí otra vez. Tenemos una invitada muy especial que ya no les había hecho nombre, pero dije con qué rima va. ¿Con qué rima mi nombre? Con nada. Entonces tuve que hacer Isin Mirmes, así, malísimo. Gracias. Cepillín, rima con cepillín. Rima con cepillín. Tenemos a Aislinn Derbez como invitada especial. Un aplauso. Y como siempre nos acompaña Lore para cuidar que yo no diga puras tonterías, nuestra especialista. Gracias Lore por estar aquí. Y empezamos ahora sí con este tercer capítulo que se llama Paparanoia. Yo inventé el nombre, está súper. Fisher Price presenta Entre ojeras y sonrisas, con Sofía Niño de Rivera. Ahora sí, Aislinn, gracias por estar aquí. Gracias por tomarte tiempo de tu muy amplio calendario. Sí, es que las mamás ya tenemos como media hora para cosas. Ya, sí, todo. ¿Con quién dejaste a tu bebé? Con su papá. Súper, muy bien. Yo la última vez que hice eso casi la ahoga en la tina, pero miren, ese es un tema para otro día. Ahí está mi esposo. Hola. Hoy vamos a hablar de la paranoia que te da cuando eres mamá. Yo creo que desde el embarazo ya empiezo. Yo empecé con paranoias desde el embarazo. O sea, el problema de que ahora existe internet es que tienes una paranoia y una duda y estás como, a ver, vamos a ver. Y yo estaba embarazada y yo ya estaba de, ¿qué pasa si comes acelga cuando estás embarazada? Sí, claramente, sí. Siempre pasa algo porque lo encuentras. Internet tiene todo. ¿Qué fue lo más paranoico para ti, ya sea desde el embarazo o cuando ya había nacido? O sea, definitivamente creo que sí, la paranoia te entra el día que te embarazas y que, no sé, o sea, como que siento que la paranoia más grande es que venga bien, ¿no? Sí. O sea, claro. Bueno, que venga mal, pues. Exacto, más bien, sí. Yo creo que sí, como que hay esta sensación como de, ¿y si mi bebé no viene bien? Claro. ¿Y si le pasa algo? Y obviamente esa es la primera paranoia. Después la segunda paranoia es que si comes algo, si te tomas una medicina o si te pasa algo, ¿qué le puede pasar al bebé? ¿No? Y luego la otra paranoia es ¿cómo voy a parir? ¿Voy a poder parir? ¿No voy a poder parir? ¿Qué me va a pasar? ¿Va a ser cesárea? ¿Va a ser natural? No, o sea, está lleno de paranoias impresionantes, nada agradables, nada. Cómodas. Y que yo creo que sí, definitivamente, pues es un voto de confianza, ¿no? Como que es una manera en la que la vida, así de a la fuerza, te enseña a confiar y te enseña a que o confías o te la pasas del nabo. Sí, no, y aparte, yo creo que la vida también es así de, ¿qué tanto vas a seguir tu intuición y qué tanto vas a recargarte en sobreinformación y en otras? Totalmente. Porque todo mundo tiene toda la información del mundo. Tú como especialista, yo creo que sabes que, no sé cuál ha sido la pregunta más tonta que te han hecho. Yo he hecho muchísimas preguntas muy tontas a la pediatra, por ejemplo. Pues no, la verdad es que no hay como ninguna pregunta tonta, porque cualquier pregunta que tú respondas, que tengas duda, más vale cerciorarte de que lo vas a hacer bien, acá metes la pata. Claro. Por ejemplo, también creo que una de mis paranoias es como saber tanto acerca de los síndromes, de las deficiencias que pueden tener los niños. Entonces ya cualquier síntoma ya estás, como tú dices, ¿no? Googleando, buscándole, ya viendo con el ginecólogo que puede llegar a ser. Y creo que esa parte también es algo que nos pasa a todas y que también es como tomar conciencia, irnos relajando y disfrutar todas estas paranoias que nos tienen, acompañados de nuestros esposos, que nuestros esposos también viven otro tipo de paranoias. Ellos también van viviendo el embarazo atrás de nosotros y quieren lo mejor y quieren que nosotros estemos bien, y también su cerebro está cambiando constantemente. Claro. Entonces, pues es que una mezcla de paranoias. Yo siento que hay de todo. Siento que, o sea, hay mamás que de verdad se pasan de paranoicas, perdón, pero sí, o sea, como que toman en cuenta cualquier comentario de cualquier persona, que además ni al caso. O sea, yo sí les diría, mamás, sigan su intuición. Como dice Sofía, es muy fuerte la intuición como mamá. El día que te embarazas de verdad, hay una intuición súper, súper fuerte que sí te va diciendo cómo estás, cómo está tu bebé. O sea, a mí mi intuición en el embarazo era tan grande que de verdad, o sea, yo me despertaba así. No tomé ácido fólico.
Y de verdad, era una cosa así como, y yo decía, ay, no, ya, qué hueva, mañana. No, no, no puedo dormir, no tomé ácido fólico. O sea, era como, ya sabes. Claro. Pero ese grado, el era pillito. Como, o me despertaba y, o iba caminando y de repente era agua, 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 agua. Y te pones así como, ¿dónde está el agua? O sea, si realmente estás conectado con tu cuerpo empieza a mandarte señales, y sobre todo embarazada, es impresionante cómo tu cuerpo es así de, no puedes pensar hasta que no le das a tu cuerpo lo que necesita. Entonces, partiendo de ahí, es como muy importante que las mamás confíen en su cuerpo, confíen en su intuición y no anden escuchando tonterías de otras personas, ¿no? Y también las otras personas no se anden metiendo en los bebés importa. Y los embarazos de todo. Es que sí, es increíble cómo la gente te da consejos que no pides. Pero además consejos desde su experiencia traumática que claro. No sirven de nada. Exacto. Entonces es como, no porque te pasó a ti, le va a pasar a todos. Relájate un buen. No, nosotros estábamos en una fiesta el otro día y mi bebé empezó a toser y a toser y a toser porque se estaba ahogando con su propia saliva. Porque los bebés son bien inteligentes. O sea, la primera vez que me pasó, que estaba sentada, no tenía nada enfrente, con lo que se podía ahogar, nada, y se empezó a ahogar, y yo, ¿con qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, así, pegándole la espalda, y después ya me dijeron, es que están produciendo mucha saliva porque los dientes y no sé qué, entonces se empezó a ahogar con su saliva, y ya para la cuarta yo ya sabía, o sea, pegarle pero la espalda. Pero además, regla número uno del ahogamiento es que si está tosiendo, no se ahoga. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, si tú te sabes esa regla, cuando escuchas toser a tu bebé, aunque tosa horrendo, es como de, ah, bueno, no está pasando nada. El problema es cuando están así. Claro, exacto. Y no hay ruido y no hay nada. Eso es gravísimo. Ok, ¿no? Déjame apuntar eso, porque eso sí no lo había considerado. Sí, o sea, si tosen, no pasa absolutamente nada. Si se les fue chueco, no pasa nada. O sea, si pueden. Lo van a si tosen, quiere decir que están respirando. Sí. Exacto. Bueno, ella estaba tosiendo y hay una viernes que estaba en la fiesta y nos dice, uy. Yo tengo una sobrina que tenía una cosa que la faringe no se le cerró bien y entonces tosía muchísimo. Entonces, váyanla a checar porque... Ay, no. Entonces, yo la volteé con una cara de... ¿Por qué existes? Hazte para allá. Que son justo los consejos que no necesitas. Necesita. Entonces, hay mucha gente que debería de parar con eso, a menos de que realmente sepas de lo que estás hablando, que si te topas a Lore en una fiesta, supongo que va a ser mucho mejor que la otra, que mi sobrina, ¿sabías que? Híjole, que los quieres matar. Pero sí, hay que tener siempre ese cuidado y ese lugar, y sobre todo cuando eres mamá primeriza, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te quiere decir cómo hacer las cosas, y pues no hay como lo que ustedes acaban de comentar, la intuición exactamente es algo que se va desarrollando y que es leer tu cuerpo y leer el cuerpo de tu pequeño. Entonces esa empatía que se va dando a través del vínculo que con el chiquito es lo mejor que nos puede ayudar, y tomar decisiones informadas, si queremos hacer algo, que sea informado. Si hay tendencias, qué bueno, pero si a mí me hace sentir bien, me siento cómoda y sé que es algo bueno para mi gordo, eso es lo que hay que tomar. Claro, o sea, como que las mamás primerizas entiendan que es muy importante informarse, leer, investigar, pero sobre todo que nadie, absolutamente nadie, va a saber más que tú sobre tu bebé y sobre tu proceso, aunque seas mamá primeriza, ¿no? Exactamente. O sea, no estar siguiendo como los consejos que de la abuela, que de la suegra, que de la... amiga que no ha tenido bebés, que les encanta opinar a esas amigas, ¿no? Siempre son, y ¿sabes qué? Voy a confesar. Ah, no, ellas se creen, no, las claro. Sabias, claro. Yo voy a confesar, yo no daba consejos cuando no tenía hijos, pero sí juzgaba. Claro que juzgas. Porque es yo veía cuando una más vez, juzgas, sí. Cuando no tienes hijos, bueno, es como de... Es como, yo nunca voy a hacer así, obvio, ¿qué? No, o sea, yo nunca le voy a hablar así a mi hijo. ¿Viste a esa señora en el avión que le estaba hablando? O sea, yo era esa persona. Yo también, los nueve bebés por y supuesto. Yo, las mamás son lo máximo, sí, no vuelvo a juzgar a nadie, porque hasta que no lo vives, no, no lo aprendes. No, siento. Pero no hay manera, o sea, no hay manera que alguien que no tiene hijos pueda... O sea, entender. Claro. Y cuando ves a un hijo haciendo berrinche y no tienes hijos, es así como de... ¿Qué onda? Cero límites. No puedes. Cero límites. ¿Qué les pasa? Y cuando tienes hijos y ves a la mamá del berrinche, de verdad te dan ganas de ir... Claro. A abrazar a esa mamá. O sea, no es como y de... Y a patear a ese niño. No es como de... No, ni siquiera patear al niño. Es como de, pues el niño... Ajá. Quiero ir a abrazar a la mamá y decirle, te juro que te entiendo. Te juro que aquí estoy. Bien. Lo estás haciendo bien. No pasa nada si tu hijo llora todo el avión, tú tranquila, o sea, ya sabes. Que yo he visto a mamás hacer eso en público, o sea, mamás que ayudan a mamás, o sea, una prima se intoxicó en el avión, súper padre, tenía su bebé, se intoxicó en el avión, quería ir a vomitar al baño, no tenía con quién dejar al bebé, y se voltea con la de Lalo y dice, por que favor. Ni conoce, y le dice, toma, no más. Deténme esto, y se oye, va sí. Al baño, y necesitas, porque eso dicen que es frase en inglés que no se traduce en español, que es, it takes a village to raise a child, porque es verdad.
Exactamente. Sí, yo también he aplicado esa como de desconocido en el avión y que veo que tantito empieza a platicar con mi bebé y yo así de bendito. Sí, 5 minutos. Bendito, hablen con ella, claro. O sea, yo soy muy introvertida, jamás hablo con desconocidos, o sea, cuando me hacen plática es como de... Pero cuando le hacen plática a mi bebé es como de, ay, sí, distráela, juega con ella, por favor, tantito espacio, ¿no? Y y también, si soy de repente que tengo que ir al baño, ¿te la puedo encargar tantito desconocido? Sí. En un avión, ¿no? Nadie se la va a robar. Exactamente. No, y luego 5 minutos con la bebé y ven que sí está difícil, ni se la van a querer robar. Va a ser así como, toma, por favor. Yo que soy también muy introvertida y soy cero de salir a convivir con desconocidos, he tenido que ir a las clases de estimulación temprana con mamás que no conozco, con sus bebés que no conozco, y yo así de, hola, ¿qué tal? No, es cuando más amigas. Cuando haces, más. De todo mundo. De todas, porque pues esa ya va a ser tu realidad. Entonces, sí. Y hay mamás muy cool allá afuera también, que también saben lo que es ser mi mamá primeriza o de 6 hijos o lo que sea, y te ayudan muchísimo. Y tú, sobre todo, seguramente a ti te pasó mucho que cuando son clases de estimulación temprana, cuando son clases de movilidad y cosas así, pues conoces a todo tipo de personalidades de mamá. Sí, y la verdad es increíble, y los temas que acaban de tocar son bien importantes. Las mamás también necesitamos una palmadita de, oye, ¿lo estás haciendo bien? Claro. Todo el tiempo estás en el ojo del huracán, observada, todo el mundo con estos todo juicios. Todo el tiempo estás siendo juzgada. Sí. Entonces, o sea, por el marido número uno, perdón, maridos, pero sí. Y por las amigas, por la suegra, por la abuelita, o sea, todo el tiempo estás siendo juzgada. Y además, lo más importante es que tú misma te juzgas como mamá todo el tiempo, cual es... fuerte. ¿Sabes lo más cañón de todo y que se nos olvida es que quien menos nos está juzgando es el bebé? Claro. Sí, totalmente. Por eso el seamos niños de Fisher-Price es muy importante, porque es como, a ver, todos los adultos que tienes alrededor que te están juzgando, fine, pero voltea a ver a quien más es más importante en tu vida. ¿Qué está haciendo? ¿Seguro popó? ¿Seguro? ¿O escupiendo? ¿O sonriéndote? Porque... eso es lo único que hacen, es como sonreír, verte, por más que la riegues. Exactamente. Sí. Y yo, para mí siempre ha sido muy importante en esta etapa equivocarme y decir, bueno, pues ni modo. O sea, yo ya le pegué en la cabeza sin querer cuando la metí en el coche, yo como también, 3 veces. Obviamente. ¿No se les ha caído de la cama? Claro. ¿Sí? Sí. Ay, a mí no. A mi esposo, a mí jamás. Jamás. Pero a mi esposo 2 veces. ¿Sí? Sí. Es que es muy de hombre. Eso es muy de hombre. Perdón, pero los hombres sí no tienen esta cosa como de pensar en absolutamente todo lo que podría pasar si estás haciendo eso. A mí, yo una vez llegué y mi esposo estaba a punto de bañarla, pero no tenía lista el agua. No tenía lista la pijama, no tenía lista la mami, no tenía lista nada, pero ya estaba sin ropa, la bebé desnuda. Y le digo, ¿ya tienes todo esto listo? No. ¿Y esto? No. ¿Y esto? No. Y entonces, así como, más o menos, ¿cuál es tu plan? O sea, ¿qué vas a hacer? Y la metió ese día a bañar con calcetines. Ok. Muy padre. Una experiencia sensorial diferente. Es que los hombres son para... siento que... sí está muy bien que tengamos el equilibrio masculino. Oye, a mí me tocó un hombre que es al revés. O sea, es de esos hombres que existen muy pocos en el mundo que se creen mamás. Y se creen mejores mamás que tú, ¿no? Sobre todo porque él ya tiene una hija de 15 años, entonces ya era como de yo ya soy papá, tú no eres mamá, yo soy mejor mamá que tú. A mí me tocó uno de esos. Entonces, no sé cuál es peor. Siento que el tuyo. Sí, podría ser. Porque el mío está más controlable. Ajá. O sea, sí, es como... meten la pata juntos. Ajá, entonces los dos nos equivocamos juntos o... sí, él se ha equivocado más, 100% él se ha equivocado más dando la medicina que no es y cosas así. Pero sí nos estamos equivocando juntos. Entonces siento que el tuyo, o sea, ganaste. Sí. Te podemos dar, mira. Sí puede ser como la envidia de muchas, pero también, no también saben cuál es el no otro sabemos, lado. No sabemos, eso es verdad. Sí. Y también está la otra parte de la sobreprotección. Ah, sí. Sí, ¿cuántas veces también no nos toca ver a los papás o a las mamás que quieren tener al niño en una burbuja, que no permiten que les dé el aire, que no permiten luego que juegue? Oye, a mí ese tema se me hace gravísimo. Sí. De verdad, yo creo que está fatal, porque... precisamente los niños necesitan muchísima exposición a todo. O sea, ¿qué tal la gente? ¿Qué tal esta gente que saca a sus perros o regala a sus perros porque van a ser el bebé? Hazme el favor. No. O sea, no puedes ver algo más absurdo.
Y justamente todas estas como bacterias de los perros ayudan a que los bebés estén aún más sanos. Todos estos papás que quieren envolver a sus hijos en una burbuja de que no se ensucien, de que no toquen, de que no estén con otros niños, de que no sé qué, nada más les están haciendo mucho más daño y los están haciendo mucho más enfermizos. ¿Estás de acuerdo? Completamente. O, por ejemplo, algo que sí es como tema de consulta es que los niños, bueno, gracias a Dios, ya nacieron bien, está todo perfecto, y al cuidarlos tanto y no permitir que experimenten, están atropellando su desarrollo. Y eso sí son motivos de consulta, de que el niño no está gateando, de que el niño no está pudiendo hablar. ¿Por qué? Sí. Porque todo le adivinamos, entonces ya nada más nos voltean a ver y ya sabemos, leche caliente. Claro. Y todo resolvemos. Total. Yo sí pequé de sobreprotección los primeros dos meses, porque nació en enero, entonces estaba muy frío y mi departamento es muy frío, entonces yo prendí todos los calentadores que existen en el universo. ¿Cuánto te salió la cuenta de luz? Mucho me salió la cuenta de luz. Pero además yo, y sí llegaba gente para visitarme y sí hacía que se lavaran las manos y cosas así. No, es que eso sí está bien, o sea, sí, cuando son recién nacidos, pero se enfermó. A los dos meses le dio gripa y voy con la pediatra y yo, ¡regrésenme mi dinero! Me dijeron que si le daba pecho, no, se iba a enfermar, ¿qué les pasa? Y ella así como, no, a ver, espérate, tampoco está, no, o sea, tu leche no es el elixir de la vida. O sea, sí es, pero no es. Y ya en ese momento, la primera vez que le dio gripa, me relajé. Pues sí. Porque dije, ya, ok, ya se pasó. Fue por primera vez. Y la primera vez que se pegó, ella solita, y yo no la tiré ni nada, se pegó porque está aprendiendo a gatear y no metió las manos, porque les digo que los bebés son bien inteligentes, y le salió un moretón aquí y me relajé porque dije, ok, ya, su primer moretón. O sea, siento que hay una manera positiva de ver, de canalizar las angustias y los temores como, bueno, que estamos teniendo la primera vez. Ahí sí, fíjate que yo soy bastante relajada, como que su papá sí es mucho más paranoico que yo, la verdad. Y yo siempre he sido como súper relajada, como de, no pasa nada, o sea, que se ensucie, que le dé frío, salimos sin suéter, ay, bueno, él sí es así como de, le va a dar el aire, y yo como, Dios mío. Pero por eso creo que hacen el equilibrio, sí, y luego contrapesa la mamá relajada. Ah, pero ¿por qué? No lo estás cuidando bien y por eso se enfermó y tú eres la base de por qué cosas. Entonces sí, no hay como realmente confiar en que cómo nos sentimos nosotros, transmitírselos a nuestros pequeños y dejarlos explorar. Por eso están en esa etapa de la exploración, en donde tienen que meterse bacterias cuando cogen algo, y se lo meten a la boca, al dejarlos gatear, experimentar con sensaciones, con texturas, los juguetes, que son lo máximo en ese momento donde nosotros podemos vincularnos, volver a ser niños. No sé si lo les pasa de que tienen el muñeco y dicen, y ahora ya vino el avioncito, ¿y qué pasa? Pero ¿sabes qué? Vuelve a resurgir. Y ¿sabes qué? Es muy interesante que luego los papás, cuando estamos con los niños, no sabemos cómo jugar, ¿no? ¿No les pasa? Sí. Que eso es algo bien fuerte que a mí yo estoy experimentando, sobre todo ahorita que mi hija ya está en toddler, ya es como... Sí, entre un año y dos años, que ya es más niña. Niña pequeña. Y fíjate que estuve leyendo algo bien interesante, o sea, los papás nos partimos la cabeza para empezar, para saber cómo jugar con ellos, ¿no? Y la otra es que nos aburre jugar con ellos, seamos realistas. Sí, o sea, claro, la verdad, por supuesto. A todos nos aburre jugar con los niños, sobre todo entre más chiquitos, pues más aburrimiento, ¿no? Porque es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Necesito ver mails y necesito hacer mil cosas y mi bebé es así como de, ah. O sea, como que sí cuesta trabajo, o sea, entonces leí algo que dice que entre menos los interrumpas y entre menos te metas con ellos, mil veces mejor. Pero sí tienes que darte tus tiempos, o sea, en el que no hay celular, en el que no hay nada, en el que no estés haciendo absolutamente nada más que observarlos. Entonces, esa es la mejor manera de jugar con ellos. O sea, darles tu tiempo, tu atención, porque además ellos lo sienten. O sea, ellos pueden estar jugando solos. Tú agarras el celular y voltean así como de... ¿qué está pasando, Sí, me pasa bastante seguido. Así yo digo, ¿cómo sabes? Estoy atrás de ella. Exacto, ¿sí? Estás atrás de ti. Cuando tú te distraes, ellos se dan cuenta perfecto como energéticamente que te distrajiste, que ya no estás poniendo atención. Entonces, es importante para los papás que sepan, no te tienes que meter con ellos, no tienes que estar así de, mira la pizza, no sé qué, mira, a ver, vamos a jugar. O sea, no. Déjalos que exploren, que experimenten solos, mientras tú los observas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, eso también, ¿no? yo lo había escuchado. Y el... hablando de seguridad y sobreprotección, sobre todo con los juguetes, que es súper importante. O sea, ya hay marcas como Fisher Price, que ya hizo un estudio enorme de qué juguetes son los seguros para tu bebé,
que no se va, que no se va a romper, que no se va a tragar, que no se va a ahogar. Claro. Entonces ya también te puedes relajar en el sentido de que, ok, si yo ya le compré esto que dice de 3 meses a más, se lo dejo ahí, me puedo voltear y ya sé que no va a pasar absolutamente nada. O el... Totalmente. Yo estaba pensando en el, hijo, quiero que empiece a gatear porque ya tiene casi 10 meses y ya está a punto de, pero como que no quiere. Entonces, ah, pues tenemos un juguete que la luz y el no sé qué y quiere ir para allá. Y yo, ah, ok. O sea, ya te relajas también un poquito de... Sentirte acompañada. Y otra muy importante, no estarle resolviendo todo. Como que luego ves que no alcanzan o no llegan y están tratando de que agarrar el juguete o están tratando como de desarmar el juguete y tú te desesperas tanto de ver como su lucha que lo haces por ellos. Error, sí, absoluto. Exactamente. Ares, nos tenemos que poner nosotros un freno y eso es uno de los consejos que debemos de darles a las mamás, es frena, aguanta, deja que el niño haga por sí solo, porque también cuál es el mensaje que le estamos mandando, es de tú no puedes hacerlo. Y cuando tú ves la satisfacción que le da al niño después lograr de una hora de intento, aunque tú estés así como papá, así que te quita el ojo, o sea, cuando ves la satisfacción del niño que logró después de verdad media hora estarlo intentando algo, es como una gratificación muy especial y eso da un mensaje y da algo como, pues les genera una sensación de seguridad y satisfacción muy bonita. Que si tú se lo haces, sí, obviamente no existe. Claro. No hay aprendizaje. Y de eso también ahorita que tocan de los juguetes, algo que sí es una pregunta de consulta es, ¿qué juguetes comprar? ¿En qué me debo de fijar? Entonces, ahí realmente las recomendaciones, como acabamos de decir, Fisher Price, lo que me encanta es que te va guiando con las edades. Entonces, te va acompañando a los diferentes y que muchos de sus productos pueden crecer contigo, pero si no, las casas se vuelven unas jugueterías, ya no sabes dónde meter culpable, tanta cosa. Culpable. Entonces, que crezcan contigo, que sean productos que sean seguros, de buena calidad, que tienen una investigación atrás y generalmente todo tiene un aprendizaje, que si para la parte sensorial, que si para la parte cognitiva, la parte que son llamativos y atractivos para los pequeños, el que los papás te invitan también a uno a vincularse más a través del juego y poder estar disfrutando. Entonces, la verdad es que es algo muy padre y que todos los conocimientos que hay antes de poder llegar a tener un juguete en tu casa vale oro. Entonces, ahí llevamos la mitad resuelta. Yo también aprendí también por investigar y demás, porque también soy freak de el libro para y el libro para y tengo los libros para absolutamente todo. También dicen que si le das un juguete nada más, es mucho más efectivo que si le das 20, total, porque por eso tienen déficit de atención o por eso tienen hiperactividad y demás, porque creo, porque si yo le doy 5... Siempre le ponemos 20 alrededor. Ajá, y está como este y este. Entonces nos enfocan. Exacto. Entonces, si le doy este y que averigüe todo lo que puede hacer este juguete. Y ya que le dio 6 vueltas, entonces lo quitas y le pones otro juguete. Exactamente. Y así está, se concentra mucho más. Exacto. El foco es justamente meter la atención sostenida, que es el que te puedas tener la exploración. Y no es tanto que tengas una hiperactividad, porque la hiperactividad ya viene como por cuestiones biológicas y hay unas cuestiones neuronales. ¿Ves por qué está Lore aquí? Porque Sofía dice tonterías. No, para nada. Estamos para aprender todos. Pero sí, lo que pasa es que pones tantos estímulos que el niño ya no sabe a dónde dirigirte, si se va a lo rojo, si se va a lo que suena, y entonces no le permitimos que explore, que identifique, y por eso es bueno estarlos rotando después de un determinado tiempo. Uh-huh. En conclusión, a mí me parece muy importante como las herramientas de cada quien para superar obstáculos como mamá, o sea, psicológicos, porque llegas, siempre llegas al... Sí. La inseguridad, a la culpa, a la todo, porque tienes que tomar decisiones todos los días, todo el tiempo, de qué le voy a dar de comer, qué vamos a hacer ahorita y demás. ¿Tú cómo le haces, Aislin, para frenar o alimentar o lo que sea, como las cosas positivas psicológicas para seguir con mamá, o las negativas, cómo las frenas? O sea, ¿cuáles son tus herramientas para mantenerte sana mentalmente como mamá? O sea, creo que para empezar es muy importante darnos cuenta que no podemos solas, ¿no? Uh-huh, o sea, creo que es el número uno. Como que a veces eres mamá y te crees súper poderosa y crees que tú vas a poder con todo. Y no es cierto, es absolutamente imposible. No puedes sola. O sea, necesitas a tu esposo, necesitas a veces ayuda, necesitas amigas, necesitas familia que te ayuden. Pero sobre todo creo que sí necesitamos muchas veces como alguna
no sé, tal vez alguna terapia o uh-huh. algo que, o algún círculo de mujeres, de otras mamás, donde puedas ir y preguntar tus dudas. O sea, para mí terapia, por ejemplo, ha sido una súper herramienta, que la gente cree que ir a terapia es nada más cuando estás muy mal o algo, y creo que al contrario, o sea, tenemos que ir como normalmente en la vida, o sea, debería ser algo de cada semana para todos los seres humanos. Entonces, definitivamente, para mí ir a terapia y como reestructurarme, para también en terapia darte cuenta qué tanto te estás abandonando a ti misma. Exacto. Es muy importante no abandonarte a ti misma en la maternidad, lo cual es, todas terminamos abandonándonos sí. muchísimo. Uh-huh. Entonces, el no abandonarte, lograr no abandonarte es súper difícil y es como de las herramientas más importantes que te pueden ayudar. Otra herramienta es, me gusta leer bastante, como ciertos libros, como para entender un poco la etapa en la que estás pasando, para entender cómo manejarla. Porque no tienes por qué saber. No tienes por qué saber. Y la otra es dejar de hacerte también tantos rollos, o sea, como que a veces nos abrumamos porque empezamos a pensar qué vamos a hacer al rato y mañana y no sé qué, y luego la comida, qué le tengo que hacer, y al rato cómo la voy a bañar, y ya estás así como de Dios mío, y se fue el papá y me quedé sola. O como que siento que una de las claves es no pensar en lo que va a pasar después. No sé si me explico. O sea, que estar eso te como lo enseña muy, vivir el aquí, el presente. Que te lo enseñan los niños. Total. Sí. O sea, es como de, en este momento está pasando esto, aunque esté agotada, aunque me esté muriendo, aunque todo, nada más como enfocarte mucho en el presente, creo que es lo más difícil que existe, pero pues es una buena herramienta. Entonces, no sé, como que a mí esas cosas es lo que más me ha ayudado. A mí también. Yo terapia... ¿El solo por hoy? No. Tiempo. Baby steps. Y sí. A mí también, yo lo he dicho ya varias veces, creo que la gente me va a alucinar por eso, pero yo empecé a ir a terapia desde que me embaracé, porque también te brota todo. Todo, sí. O sea, todos los miedos, toda todas las inseguridades, todas todo las cosas lo que no te resolviste pasaron, de toda tu vida se te bota en el embarazo. Bueno, se te bota para empezar en la pareja, ¿no? O sea, sí, desde ahí. Está sí, muy cañón, ahí, ¿no? Como ahí. Que la pareja sí es como de nos conocemos, todo mundo cree que es un cuento de hadas y es todo lo contrario. O sea, te conoces con tu pareja y es todas tus porquerías y todas las porquerías de él, de todas sus vidas, se pone ahí como fertilizante para, para el matrimonio y la pareja, ¿no? Exacto. Entonces, ese, resolver eso es muy difícil, entonces creo que desde que entras en una pareja tienes que ir a terapia. No, no y luego aparte te conoces como, o sea, ya se conocen como pareja, nada más ustedes dos, y luego se vuelven papás y se vuelven a conocer locura, porque ya los dos están cambiando al mismo tiempo y los dos están siendo distintos por distintas razones y siempre volteas como queriendo ser la pareja que eras antes, pero nunca van a volver a ser los mismos porque ya no son solo ustedes dos. Entonces, todo eso se resuelve. Y claro que siempre hay un distanciamiento, y ese distanciamiento duele mucho, ¿no? Y como que no te das cuenta que es pasajero. O sea, como que hay que tener muchísimo cuidado, porque sí, es esos distanciamientos de los primeros 2 años creo que son súper fuertes en pareja y siempre pasan. Siempre pasan. También con los niños, el niño también se vuelve el reflejo de nosotros. Entonces, cuando empiezas a ver, bueno, seguramente tú ya lo puedes ver ahorita con tu niña, con el juego simbólico de cómo regaña la muñeca, cómo tú estás regañándola a ella, qué cosas hacen en la escuela, cómo las van manejando. Ahí es donde dices, ¿voy bien o me creo que voy a ver dos? Si tus hijos son tu espejo en todo, o sea, y además tus hijos no solamente son tu espejo de las cosas cotidianas, tus hijos son tu espejo de todo aquello que no sacas a la luz, o sea, de todo aquello que no resolviste, porque muchas veces dices, ¿por qué mi hijo llora todo el día, está de malas todo el día? Y yo estoy zen, yo estoy tranquila, yo no tengo problemas en la vida, pues claro que tu hijo está reflejando todo lo que te tragas, todo lo que te guardas, todo lo que no estás queriendo mostrar, ¿no? Exactamente, y la responsabilidad que tiene, porque la manera en la que nosotros los tratamos, los vamos vinculando, van siendo las huellas de cómo ellos se van a tener su concepto y cómo se van a relacionar con los demás. Sí, claro, sí, o sea, lo más fácil... Súper cuidados. Lo más fácil, yo creo que para no caer en la sobreprotección o en la paranoia de qué le va a pasar, que es, uno, estar presente, o sea, aprender de los niños, de, a ver... Lo más importante para los niños es dónde están y lo que están aprendiendo y lo que están haciendo. Y déjame decirte algo que yo aprendí, que me parece fundamental en esto de la paranoia y la de sobreprotección. Es tan importante confiar en tu hijo, confiar en que sí sabe, confiar en que es una persona de verdad, consciente, pudiente. O sea, creo que uno de los grandes errores que tenemos como sociedad, como papás, es pensar que el hijo, por ser bebé,
o por ser chiquito, no entiende, no piensa, no se acuerda, no, o sea, los tratamos como tontos. Sí. Entonces, el tú darte cuenta que puedes tratar a tu hijo como una persona igual que tú, casi, casi, no diría adulta porque obviamente es un bebé, pero a ese nivel, como si le estuvieras hablando a un adulto, así le tienes que hablar a tu hijo desde que nace. O sea, y nadie lo hace. Todo el mundo es como que ni se comunican con ellos porque, ah, pues ahorita no habla, no entiende. Yo le explico todo. Todo. Yo, sabes, como ahorita vengo, todo. Voy al baño, te vas a quedar aquí solita. Sí, a la anticipación. Sí. Y no nada más esas cosas. Obviamente, o sea, hay que explicarles todo lo que haces, cuando les cambias el pañal, todo lo que estás haciendo mientras les cambias el pañal. O sea, eso es súper importante para que ellos anticipen, para que ellos sientan, para que ellos vean lo que está pasando. Y además eso les ayuda a comunicarse mucho más rápido, mucho mejor. Y no solamente las cosas que están pasando, sino también tus emociones. Tendemos a nunca explicarles nuestras emociones ni lo que está pasando en nuestras vidas. O sea, si me enojo con el papá, o si me peleé con no sé quién, o si yo estoy triste, o si estoy abrumada, nunca les explicamos nada pensando en que ellos no entienden. Cuando con lo que más están conectados es con nuestras emociones. Claro. Y por eso es bueno verbalizarles cómo nos sentimos, porque luego decimos, ay, ¿cómo te sientes? Claro. Y yo nunca te he dicho. Y ponerle nombre, oye, ¿estás contento o estás triste? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué estás triste? Por uno y mismo, empezar también con uno y reconocer que también como mamás hay días que estamos muy contentas, hay días que estamos muy enojadas, claro, hay días que no queremos ver a nadie, y es respetable, y son parte de los cambios y que vamos teniendo. Y decírselo para que ellos no crean que es su culpa, porque lo que siempre van a pensar, lo primero de todo, cuando te ven mal, es que es culpa de ellos, ¿no? Exactamente. Y así bajar la ansiedad de los por sí. Es que sí, y aparte es muy abrumador, como, porque escuchas todo esto y dices, lo estoy haciendo bien, sí me estoy comunicando, no me estoy comunicando, o sea, para que tampoco se sientan tan abrumados de toda esta información y luego cómo lo voy a poner en mi vida y lo voy a... Ajá. Sí. O sea, todo esto está allá afuera. Estoy segura que todas ustedes, mamás, lo están haciendo increíble de todas formas. Estas son como otras maneras de hacerlo, otra manera de pensar y otra manera como de irte tú haciendo consciente de qué tipo de persona estás siendo mamá y no. Porque no solo eres mamá, eres muchas cosas y dentro de esas cosas eres mamá. Yo creo que la conclusión es, número uno, la intuición, que sí, es lo más importante. Número dos, acércate a 2-3 personas o círculos de mucha confianza y con esos quédate. O sea, deja de escuchar todo lo demás, es ruido, tú nada más así. Sí, sí, o sea, gracias, pedir ayuda, sí, gracias. ¿No? Ajá. Uh-huh. Pero solo con las personas que realmente respetes y confíes, claro, y tengas mucha como conexión, entonces a esas sales caso. O sea, por eso para mí los buenos pediatras son súper importantes, porque es como, a sí, todos les preguntas, una buena persona que te diga, como tú, que es como, a ver, no está gateando, relájate muchísimo, no pasa nada, nada más haz sí, esto y esto y esto y ya no sí, pasa. Sí. Deja, tu niño te va a dar mucho más aprendizajes que el que estar escuchando ese bombardeo de información. Claro, y recordar que, tú, o sea, para tu bebé eres lo máximo. Y yo pondría como otro de esos números, número 3, pondría como el de verdad confiar en las capacidades de tu bebé, uh-huh, y en que tu bebé sabe también cómo hacer las cosas. Y absoluta comunicación verdadera con tu bebé. O sea, desde lo que haces día a día, momento a momento, hasta comunicación emocional, ¿no? Sí, 100%. Y confiar, o sea, confiar en lo que necesita tu bebé. No, confiar en que tu bebé sabe lo que necesita. Es impresionante cómo están tan conectados con ellos mismos que saben lo que necesitan cuando están en un entorno de comunicación y tranquilidad. Obviamente, si están en un entorno difícil donde todo el mundo está estresado, pues están intentando nada más sobrevivir y se desconectan de ellos mismos. Pero cuando están en un ambiente bastante tranquilo y donde son amados y todo, están conectados con lo que necesitan y te lo dicen. O sea, no, obviamente tal vez no en palabras, pero tú los vas notando. Hay una corporal, comunicación ahí sutil, sí, en la que tú, o sea, tienes que confiar mucho, que es lo que... Y poner atención, nada más con que pongas tantita atención ya sabes perfecto qué es lo totalmente que necesitas en ese momento. Y te das cuenta de lo sencillo que es la vida y escucharse, sí, y cómo lo hacemos tan complejo, sí, nosotros. Dejarte guiar por tu bebé en lugar de querer controlar todo, ¿no? Exacto. Exactamente. Que el control viene de la inseguridad de todas maneras. Entonces, si arreglas todo lo demás, o sea, el pues sigue tu intuición mejor para que no tengas tantos miedos, entonces vas a dejar de controlar y entonces vas a poder, sí, disfrutar, porque se va tan rápido que de repente, sí, volteas y ya tiene, yo no puedo creer que tiene la edad que tiene. Sí, ya casi va a tener 2 años. Está cañón. Sí. O sea, y yo siento, o sea, que yo no dormía toda la noche hace muy poquito, ya pasaron 10 meses. Entonces, y afortunadamente ya duerme toda la noche. Bendito todo Dios. En conclusión, yo creo que los niños son los maestros más increíbles que tenemos. Por eso nunca se les olvide que
al ser niños, que si somos niños, que tenemos que seguir siendo niños para seguir disfrutando. Entonces, seamos niños. Y dejar que nos enseñen, porque muchas veces sentimos esta responsabilidad de que les tenemos que enseñar nosotros todo a ellos, uh-huh. y es al revés, completamente al revés. O sea, de verdad, es mucho más lo que ellos te enseñan a ti que lo que tú les enseñas a ellos. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que, de verdad, hacer a un lado el control, estar receptivo y ver qué pasa. Y ellos son los que te van a enseñar a ti. O sea, creo que son mucho más sabios que nosotros, que los tienes que dejar ser y tú aprender de eso. Y disfrutar cada una de las etapas que sí. tiene sus pros y sus áreas oscuras, claro. pero son etapas que, como lo acabas de decir, se van en un abrir y cerrar de ojos. Totalmente. Y entonces la maternidad también es saber que vienen cosas, pero disfrutarlas y dejarnos claro. ser y estar más libres. Y que libres. Son temporales, sí, súper temporales. O sea, ya cuando te acostumbraste a que duerman toda la noche, ¿qué crees? No, ya no. Que esos son el tipo de cosas que sí les podemos enseñar, ¿no? O sea, como claro, que poner límites, o sea, todo ese tipo de cosas obviamente sí nos toca a nosotros, pero sí tiene que ser desde un lugar mucho más... Claro. Menos controlador, ¿no? Así es. Llevo tratando de concluir. En conclusión. Nunca es que vamos es un a tema, es que es un tema, sí, es que es un tema que da para como 8 horas de podcast, que seguramente, si nos permites, puedes regresar con más temas, claro que sí. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias, espero que esto les haya servido, espero que se hayan quedado tranquilas y tranquilos de que van bien, no pasa nada, todo se aprende, y sobre todo los niños nos están enseñando, así que sí. no olvidemos que seamos niños todos. Siempre, y va a ser mucho más fácil. Gracias por escuchar este podcast otra vez, gracias. Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher Price. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos o lo que sea que hicieron con este podcast. El siguiente capítulo va a estar increíble porque vamos a tener como invitada a otra familiar mío. Parece que esto es como toda familiar, pero es Saskia, niño de Riviera, que se dedica mucho a trabajar no solo con niños, sino con mujeres en prisión, y es mamá que trabaja y demás. Sí, entonces, está increíble ese capítulo. Nos vemos el jueves a las 12, que se va a estrenar este capítulo. Todos los jueves, acuérdense, a las 12 se estrena un capítulo nuevo. Creo que ya no tengo nada más que decir. ¿Ustedes? No, pues ya. Muchísimas gracias. Aislinn, mil gracias por venir. Muchas gracias. Lore, gracias otra vez por corregir todas las tonterías que yo digo. Y gracias a ustedes por sus ojos y sus oídos. Y nos vemos a la próxima. Bye. Esto fue Entre Ojeras y Sonrisas con Sofía Niño de Rivera por Fisher Price.